¿Cómo están, amigos? En esta ocasión vamos a instalar una pastilla de tipo Yamaha. Vamos a instalar esta pastilla Yamaha en este bajo acústico. Este es un bajo acústico artesanal y bueno, le vamos a poner este preamp. Trae por separado el portapilas y bueno, viene su kit de instalación con su sensor. Bueno, vamos a ver qué tal nos va con esta instalación. Acabamos de hacer la perforación para instalar el preamplificador y vean, esta es madera sólida, completamente sólida. En México se construye casi todos los instrumentos con madera sólida, a diferencia de Estados Unidos, donde usan mucho la madera laminada. ¿Qué es la madera laminada? Pues son dos capas de una chapa muy delgadita y en medio pues una madera mucho más económica. Por eso es que los instrumentos de madera sólida son mucho más valorados, por ejemplo en Estados Unidos, porque son pues de madera más maciza y mucho más durable y también proyectan un mejor sonido. La pastilla, bueno, pues es muy básica. Estuve probando ya el bajo y en esta ecualización queda muy bien, aumentando los graves casi al máximo y bajando un poco los medios. Bueno, vamos a escuchar el sonido. Todas las cuerdas se oyen bien. El sonido es muy bueno, los graves los capta súper bien, los medios, agudos. Es un bajo robusto, bien construido. El brazo reforzado trae doble alma. Las líneas que vemos acá son una incrustación de granadillo para reforzar el brazo. Tenemos alma de acero también en la parte interna del diapasón. Tenemos un diapasón de granadillo, tapa de pino y aros y fondo de palo escrito. Es un bajo completamente artesanal, hecho a mano. Y bueno, pues ahora tiene la modificación con pastilla Yamaha, lo cual hace un instrumento muy semiprofesional, digamos. Este es un instrumento profesional. Muy buena opción para los norteños, sierreños. Ahorita que se está poniendo de moda este instrumento, pues ya tenemos esta modificación y pues es todo, espero verlos pronto por acá o que me contacten a través del teléfono que dejo acá. Y bueno, hasta el próximo video, saludos, gracias.